Y es el profe. Y la gente en la calle dice, ganó el profe. Sí. La pregunta es, ¿qué desafíos le esperan a Castillo? ¿Castillo está en condiciones de afrontar esta complejidad que asoma en cada artículo que tú has escrito y que está en este libro? Porque en todas partes aquí hay trampas, emboscadas, canalladas, malos destinos, Dios, fracasos, desilusiones. ¡Wow! Y si resulta que el maestro chotano de 1.450 soles mensuales ha llegado a la presidencia, ¿qué hacer? ¿Qué esperar? Sí, bueno, ahí es digamos, ahí es que hay una diferencia enorme, que supongo es el sustrato de tu pregunta. Hay una diferencia enorme entre el reconocimiento a la entereza de estos maestros para hacer su trabajo, y otra cosa es que creer que con esa entereza puedas hacerte cargo de un país, ¿no? Estamos hablando de dos tareas, de dos tareas bien distintas. Y yo, pasando más al tema del presidente electo, a quien obviamente le deseo lo mejor y ojalá que pueda traernos días más luminosos que los que hemos tenido en estos últimos años, la verdad es que es asusta pensar la dimensión de la tarea y la precariedad de Castillo. Es decir, estamos ante alguien que pues no ha sido elegido nunca antes a ningún puesto público, que no tiene una trayectoria, que uno siente que incluso a nivel del conocimiento político que se requiere para poder poner en una balanza ciertas decisiones, es de una precariedad importante. Y entonces a mí sí me preocupa eso, la verdad. Y lo que hemos visto en estas semanas es a alguien que no sabemos bien ni qué es, ni dónde pueda terminar. No sé cómo lo ves tú, pero yo a veces siento la idea de que es como estamos tratando de adivinar hacia dónde iba a ir Fujimori en junio del 90. Puede ir para un lado o para el otro. Yo lo siento un poco como un líquido que adoptará la Bueno, forma que el recipiente le otorgue, ¿no? pero digamos, el elenco político peruano, tiene el mismo problema, ¿no? O sea, ¿a dónde van nuestros políticos académicos, universitarios, intelectuales, como Barnechea, que antes de ayer era una suerte de pensador conservador, ¿no? Una especie de sucesor autonominado de algún Ribagüero, y ahora es un golpista de esquina, con chaira en mano, que solicita la intervención de los militares para que se impida el ascenso del comunismo en el Perú? Lo que quiero decir es que, digamos, si Castillo es un misterio, ¿quién no es un misterio? Ah, Lourdes Flores, la abogada del PPC, la sucesora de Luis Bedoya, ahora convertida en abogada de azángaro de la señora Keiko, buscando con lupa el voto perdido, la firma falsificada, la mesa falsificada, el personero ausente. Oye, se Lourdes. transformó en Rosa Bartra, ¿no? No, no, Rosa Bartra, discúlpame, no, no, en algo mucho peor, en algo mucho peor. O sea, porque detrás de Lourdes Flores estaba el golpe de Estado, estaba simplemente el argumento de como las elecciones son ilegítimas, entonces lo que vale es ahora una intervención. Porque detrás del fraude estaba la idea del golpe, la Claro. idea de la interrupción del proceso democrático y la idea de ocupar el Jurado Nacional de Elecciones y se acabó, listo, nuevas elecciones. Entonces, claro, si Castillo es un misterio, ¿qué son los demás? Ojalá que sigan siendo un misterio, porque cuando se revelan y se desnudan, madre mía, las imágenes que dan, ¿eh?
Bueno, en eso además no tenemos que ser ilusos. Castillo finalmente es un político y un líder surgido de este ecosistema nacional que no se caracteriza por darnos cosas particularmente encomiables, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un misterio. Yo creo que no, y un misterio que puede ir para un lado o para el otro. Es alguien que, bueno, no podemos olvidarnos que fue aliado de Becerril en el momento de la huelga famosa del 2017. Por lo tanto, puede terminar disparando para un montón de sitios, ¿ah? Puede terminar disparándose el pie, ¿eh? También. Bien. Es lo que suelen hacer con más frecuencia los políticos peruanos, ¿no? Supongo que ni tú ni yo nos sorprenderíamos si en 6 meses la izquierda lo califica de traidor y que no resultó ser tan revolucionario como decía, ¿no? Sí, no sería de extrañar eso, sobre todo si Castillo entiende que tiene un mandato de cambio y al mismo tiempo de moderación, porque evidentemente ganar con el 50.178 de los votos no es lo mismo que ganar con el 63% de los votos. Claro. Y No, entonces tiene un mandato frágil y tiene la obligación de hacer un gobierno viable. Y la única manera de hacerlo viable es entendiendo que hay una moderación como exigencia de las elecciones también. Ahora, si no entiende eso, evidentemente tendremos trimestres de pánico, como con Kuczynski, ¿no? Porque ya la señora Keiko además ha ofrecido la guerra, que es lo que más le gusta. Ella vive de esto, se siente muy bien, muy exitosa, pero lo que no sabe es que será la última guerra. Porque creo que hay una sensación generalizada de que la señora Keiko ya no será más la candidata de las derechas en el Perú. Nadie no, va a apostar por ella si perdió con Castillo. Si perdió con Castillo, es que simplemente, como dijo hace poco un columnista de Perú 21, es la peor candidata del planeta. Bueno, yo no la situaría en tan alto nivel, ¿no? Pero la peor candidata del Perú, con toda seguridad. bueno, además de hecho, no hay que olvidarse que en realidad ya no era la candidata de la derecha preferida de la derecha, es decir, en la primera vuelta obtiene 12, 13% de los votos. La derecha prefería a Hernando de Soto y a López Aliaga. Es lo que Paul Auster diría la música del azar, que la pone en la segunda vuelta y que termina teniendo la oportunidad de pelear la presidencia porque enfrenta a Castillo, pero es una suma de, bueno, en este mundo, pues, lo acabas de decir, contingente, precario, una casualidad te va llevando a la otra y termina en esta suerte de ficción momentánea de creer que hay medio país fujimorista cuando ni siquiera uno entre 10 peruanos votaron por ella en la primera vuelta.